Buenas tardes, gente. Soy Gadolón76. Vamos a continuar con nuestra fase de clasificación preliminar para, bueno, camino al Mundial de Qatar 2022 y selecciones clásicas nacionales. Y ya hemos disputado la primera jornada del grupo 1. Ahí podemos ver los resultados. Hemos empatado a uno de los dos partidos, por lo que veo. No, ¿qué digo? Sí, empate a uno y empate a cero. Ya vimos la clasificación provisional, aunque aún quedan dos jornadas más y todo puede pasar. Y vamos a abrir el grupo 2, la jornada 1. Siempre recordad que siempre jugamos con un equipo local y un enfrentamiento también a priori interesante entre Turquía Clásica y Classic Saudi Arabia. Vamos a ello. Estadio Kemal Atatürk. Cómo mola estos estadios ahí configurados. Bonitos los trajes, ¿no? De Turquía. Vamos a repasar cómo son. Este es el segundo, jugamos en casa, entonces de rojo. Y Arabia Saudí, la verdad que es precioso el traje que tiene, ¿eh? Uf, qué bonito este traje. Vamos a dejar este, el de fuera de casa. Estrategia. ¿Con quién jugamos? Con Rustu, Tugay, Bastur, Nihat, Hakan Şükür y Arda Turán por izquierda. Sí, parece que está bien. Vamos a ello. Kenan Atatürk. Opening day. Day one del grupo 2. Recordar la clasificación, pasar los dos primeros como si fuera un mundial y los cuatro mejores clasificados, los cuatro mejores terceros de cada grupo, ¿no? Como son seis grupos, pues pasan cuatro terceros y los dos peores terceros eliminados directamente. Y al final habrá una ronda, una fase final, una ronda clasificatoria de partidos de ida y vuelta. Y el que pase esa eliminatoria quedan ocho supervivientes que son los que se clasificarán definitivamente para el mundial, para fase final del Mundial Qatar 2022, que será nuestro sexto y último torneo del canal, ¿no? Bueno, del canal del P2019 en todo caso. Sabéis que el 2020 sale a la venta en España por lo menos el 10 de septiembre y va a ser una edición especial, por lo que sé, conmemorativa, con nuevos estadios, con nuevos equipos licenciados, como por ejemplo la Juventus, va a estar licenciada exclusivamente por Konami, igual que Barcelona, ya que el FIFA tiene los derechos de la Juventus, ya no lo va a tener, por ejemplo. Bueno, jugamos con Rustu, la portería Erkin, Bulent Korkmaz, Ogun, Zetin, Bastun, Tugay, Yalcin, Arda Turan por izquierda y arriba Nihat y Hakan Şükür. Delantero tremendo, Nihat, que estuvo en la Real Sociedad. Classic Saudi Arabia con Al-Dayea, Sulaimani, Subromani, Doki, Jahani, Al-Harbi, Al-Muwalid, Al-Muwalad, Al-Wairan, Jaber y Hamid Al-Din. Cuesta pronunciar los nombres. Bueno, vamos a ello. Importante, tres puntos para Turquía, que se juega su clasificación. Hay que ir a por todas a ganar el partido. Uf. Recordad que venimos de jugar la semana pasada, de terminar nuestra Superliga Europea de clubes clásicos. Claro, es que ahí no tenía que ir. Tenía que ir al que se incorporaba de media punta. Una presión ahí de Turquía. Uf. Está que muerde, ¿eh? Ha salvado justo en la raya, macho. Buen cambio, buen cambio. Qué balón. Hakan Şükür, golazo. Qué bien se ha perfilado. Un poquito lento es Hakan Şükür, pero ahí está. El mejor jugador, dicen posiblemente, de la historia de Turquía. Qué precioso el uniforme de Turquía, ¿eh? Ahora que estoy viendo de cerca, en juego, quiero decir. Me ha conllevado mucho trabajo, como siempre, organizar este torneo, parchear todas las selecciones clásicas, los uniformes, los dorsales. Bueno, configurar las plantillas, la estrategia. Muchas y muchas horas, pero al final el resultado merece la pena. Oye, yo diría que he estado prácticamente una semana currando en esto y al final se está notando. El resultado está siendo muy bueno hasta el momento. Voy mejorando y ganando experiencia a medida que juego torneos en mi canal para que sea cada vez más perfecto y hayan los menos errores posibles, dentro de que siendo humano siempre va a haber algún error. Ojo, cuidado. ¡Oh, al palo! Lo que ha perdonado Arabia Saudí. Oh. Eso pasa por distraerme. O menos mal. ¡Oh! Vaya susto. Madre mía, lo que ha perdonado el 9 de Arabia.
que no, no sé quién es, porque claro, no me sé los nombres de memoria, pero son todos jugadores clásicos, la mayoría. Cuidado, oh, vaya gol. Vaya gol, mira, Obairán. Ahí está. Ese sí lo recordaréis, ¿no? Obairán, que hizo un mundial de Estados Unidos. Me acuerdo de un gol que metió, que se fue de 5 o 6 jugadores que parecía Maradona o Pelé. Qué golazo de Guairán, con 81 de media. El mejor de la historia de su país, sin duda. Buah, con manta remate. Y luego hay Arda Turán. Arda Turán, que no, no ha podido sacar. Ottoman Empire, ponía ahí atrás, el Imperio Otomano, ¿eh? No, no ha podido sacar el balón ahí, ¿eh? Buah. Ah, no, Bastun. This is Bastun. A mí, ¿cuánto igual hay en esta clasificación? Vamos, Kini, vamos. Voy a tirar de ahí. Uf. Inches wide. Bueno, ha hecho bien de rematar porque el pase no era nada claro. Venga, bien, vamos. Pasará a Sukur. Nihat. Ay, qué pena, por un pelo no ha llegado. Nihat está intentándolo, pero. Ay, casi se llega el balón a Sukur. Qué impaciencia turca. Es que en principio Turquía es superior, debía de ganar este partido, pero claro. Hoy día tampoco se puede saber. Ahora sí, vamos. Y gol. Oh, perfecto. Como ha visto a Nihat. Vaya dupleta. Nihat con Hakan Şükür. La verdad que Şükür puede haber rematado también. Estaba solo, ¿eh? O había hecho una vaselina, pero bueno. Últimamente vi que Nihat tiene más velocidad. E intenté asegurar el gol. Bueno, 2-1. Antes de descanso. Está desatada Turquía, ¿eh? Frente a una floja Arabia Saudí. A pesar de que tienen sus filas a un increíble Guaidán. Caso es que Arabia Saudí ha hecho una buena primera parte, ¿eh? Hoy día es difícil ganar a cualquier selección, ¿eh? En el juego. No es fácil. A nivel, a 5 minutos que juego, que es el tiempo mínimo, y el penúltimo nivel, nivel estrella. Uno por debajo del nivel de Yeña, claro, el nivel de Yeña sería demasiado, incluso para mí. Son grandes jugadores y las mejores selecciones nos esperan en la fase final, que eso ahí tiene unas medias tremendas. Balón a Şükür, vamos Şükür, ¡buf! Madre mía, qué buen remate tiene Hakan Şükür de primeras, ¿eh? Para un portero saudí, ¿eh? Todo hay que decirlo. Qué buen balón de ahí y luego. Buah, que a bote de pronto y qué paradón. Del portero saudí. Hay que buscar el tercero para la tranquilidad. No llego. Uf. Cuidado la contra. Ojo. Uf, no quiero hacer penalti ahí, ¿eh? ¡Oh, qué gol! Lo de Arabia Saudí es increíble. Mira, ahora marca el 9, el delantero suyo, Al Jaber o Al Jaber. ¡Oh! Vaya gol que nos hemos tragado. Y todo por no hacer penalti ahí, ¿eh? Mira, ahí tenía miedo de hacerle penalti a Guairán. No, perdón, a Guairán, el 20 de Saudí, que no sé quién es. Los nombres se ven lejísimos los nombres y son impronunciables. Madre mía, qué partido. Qué balón. Y gol. Oh, qué suerte ha tenido Turquía. Gol de rebote. ¿Quién ha sido? Yalcin. En media punta. Pues ha tenido mucha suerte Turquía, ¿eh? La jugada, prácticamente la jugada siguiente. Este balón de Şükür así magnífico a Nihat, que ha tirado a quemarropa ahí. Paradón, pero ha estado muy hábil en media punta turco. 3-2. 3-2. No podemos permitir más errores ahora en defensa, ¿eh? Que encajar dos contra Arabia Saudí ya es demasiado, ¿eh? Claro, es que es difícil jugar con equipos que con los que no he jugado nunca, ¿no? La dificultad del juego. Vamos, avanza tú que tienes campo. Uf.
Turán. Uf, buen tiro de Arda Turán. Lo único que ha hecho en todo partido. Arda Turán, jugadorazo. A ver, cambios, a ver cómo está el equipo. De cansados. Yalshin. Huzetin. Venga, vamos a meter el otro media punta. Arif Erden. Ostras, pues tiene una flecha alta, ¿eh? Vamos a meter por Hakan Şükür. Y de capitán ponemos a Turán. Portero turco ruso estuvo en el Barcelona también. Vamos a ver si nuestro tercer delantero aprovecha alguna ocasión. ¡Oh, qué parada! Ha remarcado a Bocajarro. ¡Ah! ¡Qué pena, Nihat ahí! ¡Terrific! ¡Qué presión de Nihat! ¡Oh, lo que ha fallado! Demasiado al mando. ¡Madre mía, lo que ha fallado! No nos perdona la sentencia a Turquía, ¿eh? Espero que no le afecte. Un empate a tres sería increíble de Arabia Saudí, vamos. No se lo creen ni ellos. Meter tres goles ahí, no sé. Ah, qué pena ahí. Bueno, el partido está controlado. El Imperio Otomano. Al-Dosari. Qué bien. Oh, qué mal. Pastur, ¿no? Ha sido. Qué mal la ha disparado. Con la buena jugada que era. Ahí en jugada estática. Bueno, últimos 5 minutos. No hay que hacer tonterías. Que hay que sumar los 3 primeros puntos. Muy importante aquí. Lo tengo que es un torneo corto, claro. Bien. Vamos ahí. Que bien se ha ido solo. A un Nihat, cruzará. ¡Boh! Al larguero. Lo que ha perdonado Nihat. Pero bueno, al menos nos ha costado los 3 puntos. 3 primeros puntos a Turquía gracias a su potencial ofensivo. No tanto a la defensa, que ha estado bastante fallona. Y ha permitido un doblete de esos 2 goles desde Arabia Saudí. Al final ha sido un partidazo, ¿eh? 3-2. Importante. Victoria para el Imperio Otomano. A ver, Nihat de man of the match, ¿eh? A pesar de este tiro larguero que haya perdonado el cuarto gol, en fin. Vamos a ver, que ya no sé ni dónde estamos. Grupo 2, vale. Ahora vamos con el segundo partido de la primera jornada del Grupo 2. Classic Grecia, campeón de Europa del 2004 contra los hermanos Dadlu. Oh, bonito partido, ¿eh? Atractivo. Vamos a ver. Estadio Escorpiao. Estadio Olímpico de Atenas podría ser, ¿no? Qué bonito los trajes, ¿no? A ver el segundo de. Vamos en casa de azul. Y el segundo de Dinamarca, que es el blanco, ¿no? Sí. Bueno. Estrategia. Vamos a ver cómo están los jugadores. Joder, Zartas está mal, pero bueno, es que tiene que jugar. Tampoco tenemos. No son mejor jugador, de hecho. Charisteas. Vale. Pues vamos a ello. Frente a Thomason, los hermanos en Ladru, Peter Schmeichel. Partidazo a priori bastante igualado, ¿eh? Es como media, tiene mejor equipo, un pelín superior el Dinamarca clásica, pero bueno, jugar en casa en el Olímpico de Atenas se equilibra bastante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Joder, ambientazo ahí en Atenas. Está descolpeado, pues bien puede haber sido esto el Olímpico de Atenas. O no existe en el juego. Ahí está Michael Ladru contra Nikopolidis, ¿no? Ahí está el portero de. El clásico portero griego. Ambientazo. Vamos a ver si Grecia consigue clasificarse. Como es un torneo corto, cada punto, cada cuenta. Sobre todo, hacer una victoria prácticamente te da medio pase a la fase final. Vamos con Nikopolidis, Seitaidis, Gumas, Karagiannis, Manolas, Yanokopoulos, Lakis, Karagounis, Charisteas, Papadopoulo y Vasilis Sartas de enganche. Day 1. Frente a Classic Denmark,
con Peter Schmeichel, Juan Heinze, Schomberg, Rippel, Helberg, Thomas Graves en el ogro, Poulsen, Michael Laudrup de enganche, Nielsen por la izquierda, Brian Laudrup por la derecha y arriba Thomason, el ex delantero del Milán, ¿no? Thomason. Bueno, vamos a ello. Hay que nos depara este partido. Qué bonito el traje de Grecia, ¿no? El uniforme, los colores. Claro, se parece bastante a Italia desde lejos. Desde cerca no, pero desde lejos sí que se parece a Italia. Con su típico 4-5-1 a la contra el Grecia. Está claro cómo va a plantear el partido. Así como ganó la Eurocopa 2004 en Portugal, fue a la contra. Con ese famoso 4-5-1. Ultra defensivo, que luego con Charisteas a la contra hacía mucho daño. Pues de momento está jugando bien Grecia, ¿eh? Pues ahí reaccionó bien Gense. Este Gense es un Gense distinto al de Argentina, ¿eh? Que también va a estar con clásica Argentina, Gense. Ahí está Rakis. Oye, muy bien, tocando muy bien Grecia, ¿eh? Qué balón. Ah. Vamos, Karagounis, que llegas. Manolas, ahí está Manolas. Ah, qué mal, el centro ha sido malísimo. Qué bien. Qué bien está. Fo. Ay. Oh, el ogro ha tapado ahí. Está jugando de lujo, ¿eh? Un tiquitaca griego, vamos, de lujo está jugando Grecia. Falta el gol, pero vamos, un inicio esperanzador, ¿eh? Ahí está Vasilis Sartas, que jugó en Sevilla también, el griego. Ah, muy cerrado, fácil para Schmeichel. Más a presión de... ¡Boh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Charisteas! Ahí está, el héroe de Grecia, Charisteas, que condujo a su país a ser campeón de Europa contra todo pronóstico. Fue tan sorpresivo como la Eurocopa que ganó Dinamarca también. ¿Fue Dinamarca o...? Sí, Dinamarca, en 92. Y también la final que llegó a la República Checa de Pavel Nedved en 96 contra Alemania, que perdieron en aquella final 3-2, si os acordáis, en la prórroga, que casi gana también contra el pronóstico de la República Checa. Qué equipazo tenía, ¿eh? Con Pavolski, Pavel Kuka, ¡buah! Joder, es que van a estar en esta fase de clasificación. O cómo está jugando de bien. Ah, intenté hacer la pared ahí. De momento un fiasco, Dinamarca, Cuidado ahora, antes hablo. Uf. Ahí está luego Gravesen. Qué bien Grecia. Con su sistema defensivo ahí. Ah, he marcado demasiado el pase. Cuidado ahora. Bien, bien tapado. Ahí está dominando el último tramo de la primera parte de Dinamarca. Hay que evitar encajar el gol al final. Cuidado. Uf. Nielsen, el extremo izquierdo. Good try. Poor finishing. Oh. Como mola el pelo grisáceo de Nikopolidis. Venga, dale para arriba. Hay que jugar al contragolpe, además yendo contra su estilo Grecia, ¿eh? Normalmente no suelen tocar tanto balón, tanto tiquitaca, sino que suelen dar leñazos arriba. Bueno, 1-0, vamos a ver si mantenemos la victoria. Uf, casi cojo balón ahí. Qué bien se la ha llevado, una vez más. Oh, qué bien jugado. Mau Manolas, Julio Cross. Qué centro. Uf, era buenísimo el centro, Se ha quitado Helbeck. Qué bien. Fuera de juego. Oh, al palo luego. Fuera de juego clarísimo. Bueno, clarísimo. Estaba ahí el 2 también. Ahí. Mira, se va Brian Laudrup cabreado y entra Romedal. Extremo diestro, qué cabreo de Michael, de Brian Laudrup. Entrenador no se ha atrevido a quitar a su hermano Michael, que tiene una media 91, por cierto.
Eso también he tenido que ajustar la media de los jugadores para que sea lo más real posible, ¿no? Porque había algunos jugadores que tienen unas medias que de ciencia ficción, vamos. No puede ser tener medias tan altas. Los mejores del juego tendrían que ser Maradona, Pelé, poco más, ¿eh? Messi quizás, Cristiano Ronaldo. ¡Qué balón! Vamos, Charisteas. Cruzará. ¡Oh, qué paradón! ¡Qué paradón de Schmeichel! ¡Oh! Del padre, de Peter Schmeichel. El hijo juega en el Man United, pero el padre era mejor. 90 de media, Peter Schmeichel. Mejor portero danés de la historia, sin duda. Ay, ahí lo ha visto muy bien Melbeck, ¿eh? Está haciendo un buen partido Melbeck. Qué bien. Que una vez más la defensa griega. ¡Oh! Vaya, vaya falta, Mikel Laudrup. Le ha metido un manotazo en la cara. Ahí están los griegos con sus acciones sucias. ¡Buah! Joder, pero me ha parecido. Pues mira, no me ha parecido falta, ahí, ¿eh? Exageración de Mikel Laudrup, yo creo. Se va Mikel Laudrup por Werfech. Ostras. Uy, me ha engañado ahora, ¿eh? Qué buena jugada. Bien. Manolas ahí. Vamos a hacer cambios. Salta está fatal, ¿eh? Mira, vamos a meter a otro delantero. Match Class. Por Charisteas. Zagorakis por Tsartas. Ahí está. Quedan 15 minutos. Va, qué córner hemos cedido ahí, más tonto. Antics, puede ir ahí. Vamos, salta. Los griegos no se quieren dejar sorprender, los griegos. Uf, cómo ha cogido ese balón. A la contra. Ah, ya, demasiado optimista. Fútbol control de Grecia. Uf, madre mía. Qué error ahora. Fuera. Qué balón. Ahí, gol, ahí está. Hecho bien de no poner a primeras. Ya está. El sistema de juego griego del contragolpe pase largo ha vuelto a funcionar como cuando ganó la Eurocopa. Y una Grecia en forma que está derrotando claramente a Dinamarca, ¿eh? Que ve Lakis ahí, el extremo izquierdo. Podría haber puesto antes, pero he hecho bien de apurar. Y ahí está totalmente batido Schmeichel. 2-0, los 3 puntos que se quedan en Atenas. Una gran Dinamarca, además, ¿eh? Pero es que Grecia está muy bien tácticamente, ¿eh? Otra anticipación ahí increíble. Nikopolidis, ahí está. Pues 2-0, goles de Charisteas y Papadopoulou. Y victoria helena más que justa, yo creo, ¿eh? Por lo que hemos visto en el terreno de juego. Tres primeros puntos para Grecia, muy importante, ¿eh? Papadopoulou de Man of the Match con el dorsal 7. Bueno, pues en el siguiente vídeo ya arrancaremos el grupo 3, la primera jornada. Classic Paraguay contra Classic Bolivia, luego Sudamericano. Y Classic United States contra Classic Hungría. Bueno, vaya choque este, porque Hungría tiene un equipazo, Hungría, con Cibor y Puskas. Ahí está el grupo 2, la clasificación. Grecia líder y Turquía con 3 puntos. Y Arabia Saudita y Dinamarca, de momento, 0. Por lo dicho, siguiente partido, Classic Paraguay contra Classic Bolivia.